todos y a todas, bienvenidos un día más al canal. Os doy millones de gracias a toda esa gente que os estáis suscribiendo, que os están gustando mis vídeos y que me estáis empezando a comentar con esos comentarios que son para comeros, ¿vale? Bueno, hoy vengo con una petición que lo tengo por aquí apuntado. Que yo recuerde, he apuntado cuatro personas que me han preguntado sobre, bueno, pues ya lo habéis visto en la miniatura, la marca de Ordinary. Este por aquí, aquí lo tengo, se me ha manchado la cajita. La marca de Ordinary. Tengo una cremita, esta es la segunda que me compro. Esta misma, la igual, vamos, que no ha sido otra gama, no, la misma crema dos veces. Y el serum, un serum, bueno, ahora os explicaré paso a paso. La crema, digo que es la segunda, me la compré hace ya varios meses. Y el serum, pues no sé cuánto hará exactamente, me lo habéis visto en vídeos, no sé si hará mes, mes y medio, por ahí. He tenido tiempo de utilizarlo, lo utilizo solo por la noche, porque por la mañana me pongo otro, ¿vale? Ahora os hablaré detenidamente, pero quiero nombrar a esas personitas que me habéis preguntado, unas por comentario normal, otra por privado, otra por Instagram, en fin, bueno, un poquito de todo. Que yo recuerdo, igual se me escapa alguna, ¿vale? Me dijisteis que queríais saber lo que opinaba de estos productos, que os interesaba saber, bueno, en fin. Esto ya sabéis que cada persona es un mundo, cada piel tiene unas necesidades, unas características y una reacción, ¿eh?, a cada producto, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente os doy mi opinión y cómo me está funcionando a mí. Eso no quiere decir que a todo el mundo le vaya a ir igual, para nada, ¿eh? Simplemente voy a decir cómo me va a ir, o sea, cómo me va a mí. Andrea Sierra, creo que tú fuiste la que me preguntaste por privado, creo, ¿eh? Si no es así, decídmelo, porque claro, sois tantas, tengo tantos nombres aquí que es complicado, ¿eh? A veces os mezclo por ahí, pero bueno. Andrea Sierra, Paqui Santos Molina, creo que me preguntaste sobre el serum, que como, bueno, la crema me dijiste que ya te la habías comprado, espero que te esté yendo bien, porque ya lo he comentado más de una vez, es como un poco responsabilidad, ¿no? Un poco cargo de conciencia, ¿no? Es decir, jo, yo hablo por mí, ¿no? Si yo saco un producto que a mí me ha ido fenomenal, que yo he dicho, oye, pues a mí me ha ido bien, ¿no? Y otra persona se lo compra y no le funciona, es como que tengo ahí un poco de decir, jo, vaya, ¿no? Qué mal, ¿no? Que no le ha ido bien, pero bueno, esto ya sabemos, ¿no? Es un poco lotería, ¿no? Cada piel. Ya me dirás cómo te está yendo la crema y me preguntaste por el serum que te interesaba, que tenías la piel así un poquito grasa y tal, que, bueno, pues que te diese mi opinión y yo pues te dije que lo iba a probar un tiempo, es que no recuerdo exactamente, pero bueno, comentamos algo al respecto. Miranda, que, bueno, pues también estás por ahí por Instagram, creo que tú fuiste una de las que me preguntaste, que te comentara, bueno, no que me preguntaste, que te dijera, bueno, pues más adelante me dices qué tal, creo, que fuiste tú, es que ya os digo que os tengo ahí todas ahí embotadas en la cabeza. Y Pili López, sí que me acuerdo que fuiste por Instagram, que, bueno, pues que me dijiste que al cabo de un tiempo que dijera que qué tal me funcionaban. Bueno, pues he tenido tiempo suficiente para probarlo, ¿vale? La crema, ya os digo, me habéis visto sacarla, pues no sé si, es que no sé, en varios vídeos, la rutina de noche, no sé si en favoritos o en productos acabados, esta creo que fue en productos acabados. Os he hablado varias veces, es una cremita hidratante de la marca The Ordinary. Esto creo recordar, el serum lo compré en Primor, creo, y la crema la compro de Farmacia Castro o para Farmacia Castro, ahora no lo sé. Bueno, os dejaré el link, si me acuerdo, os voy a dejar por aquí escrito el nombre y el link directo a la venta de este producto de Farmacia Castro, os lo dejaré, si me acuerdo, abajo en la cajita de descripción, ¿vale? Si alguien no sabe cómo funciona la cajita de descripción, cómo se mira y tal, decídmelo y os lo pongo en un comentario, no hay ningún problema, a mí me da igual ponerlo en un sitio que en otro. Esta crema me gusta mucho, pero creo que es una crema bastante básica en el sentido que, por lo menos en mi piel, yo no he notado nada de antiarrugas, firmeza, nada de esto. Es simplemente una crema hidratante que a mí me hace tener la piel confortable, bien hidratada, bien, no me ha hecho ningún tipo de reacción. Me gusta la textura, me gusta cómo se absorbe, me gusta que sea totalmente natural.
de ingredientes, ya digo, totalmente natural, pero no nos dice que sea una crema ni antiarrugas, ni firmeza, ni nada. Es simplemente una crema que tiene unos componentes muy buenos, os lo pondré por ahí, por la pantalla, y que nos hidrata, que nos nutre la piel, que nos la pone en óptimas condiciones, ¿vale? Bueno, pues ya no tengo mucho más que añadir. Os he puesto todos los ingredientes, ácido hialurónico, más otros ingredientes muy buenos. Y bueno, pues que es una crema que a mí especialmente me gusta, esta me la pongo por las mañanas. Comencé por la noche a ponérmela, la primera que me compré, pero luego vi que era como muy ligerita y tal y pensé, bueno, pues mejor para por las mañanas. Y por la noche otra más específica, más antiarrugas y tal, lo que he comentado, ¿no? Que esta no la veo específica para como tratamiento en sí. Simplemente una crema hidratante buena. Por lo menos a mí me parece una hidratante buena, a mí, ¿eh? Por la mañana me gusta porque, bueno, es una textura normal, ni densa ni muy ligerita. Bueno, pues normal. ¿Veis que tampoco es muy, muy ligera? Es una, bueno, pues normal, ¿eh? Pero se absorbe bastante rápido. Y al menos a mí no me da absolutamente nada de grasa, no me es nada pesada en la piel, se me absorbe muy bien y al ratito parece que no me he puesto nada, pero sí me siento la piel hidratada y bien, pero sin sensación, sobre todo ahora en el verano, ¿eh? Que yo no soporto el sentirme ahí la crema, es que no lo soporto, no lo soporto. Y esta me va bien. También, ojo, quiero aclarar que ahora en verano, yo en invierno ya me lo visteis, quien viera el vídeo de mi rutina de noche. Me gusta darme un masajito y bueno, pues llevando la crema hacia donde yo quiero llevarla y tal. Pero ahora en verano me pongo muy poquita, un poquito más de lo que habéis visto aquí, pero poco más, ¿eh? Me lo reparto así bien en las manos y me lo pongo así, así, a toques, ¿no? Bien impregnando bien y así a toquecitos bien, ¿eh? Que me penetre bien en la piel. Y punto. Y en el cuello, bueno, sí que pongo un poquito más y tal, ¿no? En el cuello a veces me pongo de esa, otras veces de otra. En fin, tengo ahí un par de restos que acabar y para el cuello voy mezclando unas y otras. Y pongo muy poquita crema ahora en verano. Creo que mi piel, ¿eh? Mi piel no necesita un extra de hidratación. Me pongo el serum y un poquito de crema. Un poquito, así tal cual, ¿eh? Así me la reparto bien y me la pongo así. Y así me funciona bien. Esta crema. Precio 5,90 creo que es. La he comprado, creo que en Primor la hay y bueno, y en más tiendas online también, pero en Primor creo que la hay también. Yo la he comprado en Farmacia Castro. No tienen gastos de envío, 5,90, te la envían muy rapidito, muy bien. La he pedido ya dos veces y bien. Y el serum lo pedí a Primor porque, bueno, pues porque creo recordar que compré otras cosas también y ya lo pedí a Primor, si no, pues lo podía haber pedido con esto a Farmacia Castro. Es un serum de niacinamida. Si me lo visteis en compras, bueno, yo lo compré especialmente porque la niacinamida ayuda a lo que es al exceso de grasa, a regular un poquito pues los brillos, la posible grasita. Está bastante indicada para pieles grasas. Yo lo he dicho muchas veces, no tengo la piel grasa, pero me gustan los productos faciales muy ligeritos, sobre todo primavera-verano. Y ya verano, julio y agosto ya lo más ligero posible, porque aquí en Córdoba cae una que no veas. Y bueno, pues, ¿para qué más lo compré? Para las manchitas, también ayuda a regenerar la piel, a difuminar, ir borrando un poquito las manchitas. Yo, claro, no se me nota mucho, ahora voy maquillada, llevo una BB cream que es ligerita, ¿no? Pero bueno, tengo una manchita por aquí, no sé si se me va a ver algo, por aquí y otras un poquito más abajo. Es muy leve, es muy leve. Quizá lo noto yo, ¿no? Y alguien, hombre, si se me queda ahí mirando muy fijamente, pues igual se da cuenta. Pero que no es una mancha que se vea mucho. Pero yo sé que las tengo ahí. Ya hace varios años que me salieron. Y bueno, pues he notado algo con este serum. Quizá he notado un poquito más borrada. Puede ser, ¿eh? No voy a decir que no. Puede ser que me la note un poquito más borrada. Antes de seguir hablando, os voy a enseñar la textura. ¿Veis? Lo llevo por aquí. ¿Veis?
Mi hijo también se lo pone, aunque bueno, él, si se puede escaquear, se escaquea. Soy yo la que tengo que ir detrás, Mario, póntelo, Mario. Bueno, póntelo no, se lo pongo yo para saber dónde se lo pongo y de qué forma, ¿no? Pero bueno, voy súper pesada detrás de él porque es que él pasa de todo. Supongo que es la edad, le da un poco igual, ¿no? Mi hijo no tiene granitos, pero sí que, bueno, es la preadolescencia, eso que se le pone así la piel como de la nariz y un poquito de aquí, como un poco así, pues no sé, como áspera, la piel gruesa, ¿no? Y entonces sí que es verdad que cuando me ha dejado, entre comillas, me ha dejado que se lo ponga así 2 o 3 noches seguidas, se lo pongo por la noche porque creo que la piel trabaja mejor que durante el día, ¿no? Sí que es verdad que le noto la piel, sobre todo de la nariz, como más lisita, más, no, no tan rugosa. Ahí también lo he notado. Es textura, bueno, pues prácticamente es agua. Prácticamente agua. ¿Veis? Esto cunde una barbaridad. De hecho, ya veis que no lo tengo muy gastado. Es, bueno, aquí no lo veis. Es totalmente agua. ¿Veis? Ahí el brillito. Es nada. Queda nada. Un ratito, pues igual un cuarto de hora, 10 minutos, un cuarto de hora. También depende de la cantidad que nos pongamos. Un poco pegajoso. Cuesta un poquito de que ya se quede la piel suave. Pero bueno, que a ver, yo como me lo pongo por la noche, pues me lo pongo tranquilamente, pues me voy para acá, para allá, a recoger el baño, si ha sido después de la ducha, y después ya me pongo el serum, la crema, bueno, pues toda la rutina que va después, ¿no? Ya está. Se ha absorbido, pero está un pelín pegajosillo. Pero bueno, para mí no es ningún problema. Si me lo pusiera por la noche, o sea, por la mañana, perdón, y me tuviera que ir rápido, pues igual sí es un poco problema, pero por la noche me da igual. En la mancha digo que sí que he notado un poquito de diferencia. Tampoco es mucho tiempo, ¿veis? Por donde lo llevo, pues llevaré pues es un mes, mes y algo, con él. Un poquito más borrada, sobre todo una que tengo por aquí, es que no sé si me la vais a ver bien. Y mi hijo, cuando se lo he podido poner varias noches seguidas, en la nariz como un poquito más lisita. También se lo he notado. Lo que son brillos, no, no he notado. Voy a ser muy sincera, no he notado. Vuelvo a repetir, yo no tengo la piel grasa, pero sí que es verdad que ahora con el calor, a lo largo del día, me he maquillado por la mañana, me he ido fuera todo el día, y cuando he llegado, pues bueno, pues tengo brillitos, pues como todo el mundo ahora en verano, ¿no? Sobre todo lo que es la zona T, toda la frente, nariz, por aquí, un poco barbilla, bueno, pues no he notado, no he notado que me saque menos brillos respecto al verano pasado, por ejemplo, ¿no? Que no utilizaba este producto, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, ¿es un producto que yo puedo recomendar o no? Bueno, pues no sé, a mí para las manchitas, posibles manchitas, creo que me está yendo bien. Tengo que probarlo más tiempo y a lo mejor acabar el bote entero y tal, sí. Me la veo un poquito más difuminada, ¿vale? Los lunaritos que yo tengo por aquí, pues bueno, son lunares muy pigmentados de, bueno, pues hace 1000 años, yo creo que de siempre. Puede ser que estén un marrón un pelín más difuminados, puede ser, no digo que no. Y mi hijo, la nariz también, la piel más lisita. Para brillos no he notado nada, yo, porque he visto otras reseñas que le ha ido muy bien para la piel grasa. Yo no he notado que hay un cambio bestial, no, no he notado nada. No he dicho que lleva, madre mía, me lo iba a hablar y se me va una cosa a la otra. Bueno, ya lo expliqué, claro, es que estoy muy tranquila porque cuando lo compré yo expliqué todos los componentes y tal, pero bueno, claro, muchísima gente no habrá visto ese vídeo, lógico. Bueno, es un serum de la marca The Ordinary que lleva dos componentes. Totalmente natural, ¿eh? La marca The Ordinary trabaja con, bueno, pues con principios activos. Este en concreto lleva niacinamida al 10% y zinc al 1%. El zinc es lo que ayuda a matificar un poco, pero bueno, yo en mi piel ya digo que no lo he notado. A lo mejor no lo he notado porque yo no tengo una piel grasa, tengo una piel normal, con zona T, un poquito así en verano, un poquito más grasa, pero no mucho tampoco, y lo que es el contorno, pues más bien seco, o sea que a lo mejor por eso no he notado yo la diferencia en el tema de grasa, en la piel, de brillos, a lo mejor puede ser. Y bueno, en sí esta marca, la marca de Ordinary, es una marca que me gusta pues
Por eso, porque trabaja con principios activos, es muy natural y eso, bueno, pues es verdad que cada vez yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Y sobre todo gente, pues que estamos aquí un poco, ¿no? Y empapándonos de muchos productos, ¿no? Y viendo muchas reseñas, mucha gente que saca muchas cosas, ¿no? Y cada vez creo que buscamos productos más naturales, ¿no? Y no es que pues yo utilizo productos de todo, ¿eh? De todo. Y también pues de supermercados que llevan 1.100 ingredientes, ¿no? Y bueno, pues he encontrado de todo. Productos que me han ido bien y productos que me han ido mal. De todo, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez voy mirando un poquito la composición, ¿no? Sobre todo en, bueno, pues en cuidado facial. También a veces en corporal, un poquito de todo, ¿vale? Hay una gran gama de Ordinary, si queréis echarle, como os voy a dejar el enlace a Farmacia Castro, allí si queréis echarle un vistazo a todo el surtido que hay de la marca de Ordinary, porque es muy interesante, tiene muchísima variedad de producto, tiene varios serums que yo cuando acabe este, el que me pongo por la mañana de Lidl, de ácido hialurónico, que me está gustando mucho, casi más que este, lo digo, a ver, son distintos, ¿no? En el tratamiento, pero bueno, me está gustando mucho el de Lidl. Me informé también un poquito sobre la composición y no es pura, quizá como esta composición, pero sí que es buena, no es mala, no llevan muchos malos, ¿vale? Y bueno, pues eso, que cuando acabe los serums que tengo, no tengo más, ¿eh? Este y el de ácido hialurónico de Lidl que utilizo por la mañana. No tengo más, no me gusta acumular producto, ¿no? Pues cuando acabe eso, seguramente probaré algún otro de Ordinary, de la marca de Ordinary, ¿vale? Que tiene varios, ¿eh? Tiene varios. Y de cara al invierno, pues algún micropeeling que también tiene, porque bueno, ahora en verano los micropeeling y tal con el tema del sol y tal no son muy recomendables, ¿vale? Bueno, si queréis preguntarme cualquier cosa, yo creo que no se me olvida decir nada. Son solo dos productitos, vuelvo a repetir. Una crema hidratante que está, bueno, pues a mí sí que me ha gustado bastante. De hecho, con la luz se ve muy clarito. Es la segunda que tengo. No os he dicho la cantidad, estaba mirando la hora, son 30. A ver, es que le da ahí mucho la luz. No se ve, sale borrosillo, bueno, así de lejos creo que se ve mejor. 30 mililitros, 5,90, claro, son 30 mililitros, si lo normal son 50, pues igual, pues serían, al cambio, pues igual, no sé, 8 o 9 euros, ¿no? No sale caro, ¿no? Y bueno, y este pues lleva de cantidad 30 mililitros, sí que es lo normal, ¿eh? En un serum, os lo vuelvo a enseñar. Si lo queréis probar por el precio que es, yo sí que me animaría a probarlo, ¿eh? Porque estamos hablando de productos pues totalmente naturales, ¿vale? Y por el precio, pues bueno, pues son muy baratitos. El serum, no lo he dicho, el serum me costó, creo que fue, no sé si fue 6 euros y pico o 7 euros y pico, ¿vale? En Primor, también muy baratito, ¿eh? Y bueno, pues nada, espero que os haya quedado un poquito claro, sobre todo a esas personas, ¿no? Que me habéis preguntado, vuelvo a repetir, Andrea Sierra, Paqui Santos Molina, Miranda y Pili López. Os mando un besazo súper gordote a las 4 y bueno, a las 4 y a todas las personas que estén viendo este vídeo, ¿vale? Bueno, quería comentar algo que me llamó mucho la atención, bueno, pues hace ya unos días que una chica, no me acuerdo en qué vídeo fue, no fue este último, fue en otro vídeo, ¿no? Una chica que no me sonaba el nombre, no sé si era la primera vez que comentaba, no lo sé. Os lo voy a decir porque es algo muy curioso. Me dijo así tal cual, ¿eh? Me dijo: esa planta que tienes atrás es la venenosa, y me puso una cara así como de enfado o algo así, ¿no? Entonces yo pensé que era un comentario de estos así un poco, bueno, pues de estos, perdona, si me estás viendo, perdona. Pensé en un principio que era un comentario de estos así un poco para tocar un poco la moral, ¿no? Como diciendo, porque no me dijo nada más, simplemente eso, ¿no? Entonces yo simplemente le contesté, ¿cómo? Diciendo, bueno, ¿qué me quieres decir con eso? No te pillo, no sé por dónde vas, ¿no? Bueno, pues pido disculpas si estás viendo este vídeo, porque tienes toda la razón del mundo. Claro, me quedé ahí con la mosca detrás de la oreja y entonces miré en internet y efectivamente no recuerdo el nombre. Sabéis que las plantas tienen nombres así muy raros.
Pero esta planta, por lo visto, es bastante venenosa, dicen en internet, y aparte vi varios vídeos, no fue uno, fui varios vídeos de varias personas que lo comentaban, ¿no? No, es venenosa, a ver si la tienes así, no pasa nada, ¿no? Es si, por ejemplo, pues te lo llevas, yo qué sé, a las mucosas, ¿no? Ojos, labios, o la tocas y luego te tocas, ¿no? Boca, ojos, ¿no? Y bueno, pues que lo sepáis, yo lo he dicho, la he dejado ahí porque quería decíroslo. Yo esta planta, adiós, vamos, la voy a tirar ya. No quiero, es verdad que si no la tocas, si no te la llevas a los ojos, boca, nariz, no pasa nada, ¿no? Por lo visto, bueno, pues puede producir una reacción alérgica muy fuerte, también depende de la sensibilidad que tenga cada persona, ¿no? Pero puede llegar a producir, no recuerdo ahora cómo se llama esta reacción alérgica, ¿no? Que se te inflaman las vías respiratorias y, bueno, pues puede producir un ahogo, ¿no? Y fuerte, ¿no? Si es una reacción fuerte. Entonces yo no quiero, evidentemente, correr ese riesgo ni nada, ni por mí, ni mi hijo, ni mi marido. Bueno, mi marido no toca la planta, ¿no? Pero bueno, y mi marido y mi hijo tampoco. Pero bueno, que no quiero correr ese riesgo. Entonces me da pena porque es verdad que está bastante bonita, está muy turgente, ¿no? Y muy, muy bonita y no necesita grandes cuidados, ni... Pero vamos, no la quiero. Entonces ya creo que a partir de hoy ya no la veréis ni aquí ni en ningún otro sitio, que a veces la he puesto en la otra mesa, o en fin, bueno, pues porque creo que tiene un verde así muy bonito, muy llamativo y me gusta cómo queda. Pero le voy a dar pasaporte, lógicamente. Yo, vamos, compraré otra planta o una artificial o, en fin, ya veremos, ¿no? Porque queda bonito. Yo he estado muchos años sin plantas, ahora, bueno, tengo dos más por ahí también. Y queda bonito, me gusta el toque que le da a las plantas. Y bueno, pues nada, que ya no la vais a ver más, que no quiero yo correr riesgos, ni muchísimo menos, ¿no? Porque a veces, oye, claro, cuando la he regado así un poquito, igual algún día le he limpiado un poquito las hojas, sin saberlo, yo después, pues lógicamente me he lavado las manos, ¿no? Pero oye, y si no me doy cuenta y me la llevo, ¿no? Pues no, 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 no quiero, no quiero, prefiero dejarla por ahí y tirarla y ya está, tirarla, no, no quiero que nadie, ni yo, ni nadie coja riesgos, ¿no? Y bueno, otra cosa, cambiando de tema, María Pérez me ha pedido varias veces outfits de verano. Bueno, os lo digo por aquí por si a alguien más le interesa. Yo no soy, bueno, ni experta ni mini experta en moda, cero coma, ¿eh? Yo, para nada, la moda es algo que tampoco me vuelve loca, ¿eh? Yo, no sé, me compro ropa pues cuando más o menos la voy necesitando, cuando veo algo que me gusta o algo. A ver, no es que, no, claro que me compro ropa, como todo el mundo, ¿no? Pero no, no sigo modas ni veo especialmente vídeos sobre modas, es algo que tampoco me llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, la verdad que cuando me lo pidió María dije yo, bueno, fue un vídeo de outfits de verano, si yo, es que tampoco, nunca lo he hecho, yo como mucho os he enseñado la ropa que llevo, lo que me he comprado, os lo he enseñado puesto, ¿no? Pues porque creo que es como mejor se ve la ropa y es así, a mí me gusta ver vídeos de compra de ropa puesto, la ropa puesta porque es como mejor se ve, ¿no? Y bueno, pues no voy a hacer así en plan outfits de verano, ¿no? Porque creo que no soy quien para hacer eso, ¿no? Pero a lo mejor sí que me animo a hacer un vídeo sobre aquellos vestidos, porque yo en verano suelo ir mucho en vestido, porque aquí hace mucha calor, y suelo ir bastante en vestido, faldita y tal, ¿no? Entonces a lo mejor me animo a hacer un vídeo sobre mis vestidos que más me pongo ahora en verano, que más me gustan. Ojo, aviso que tan solo hay uno que me compré hace poco, que ya os explicaré, fue un chollazo de esos que yo encuentro por ahí en las tiendas. Y bueno, pues aún no lo he estrenado, ya os lo enseñaré. Lo tengo que customizar un poquito, porque es de manga así por aquí, y bueno, así como con un volantito y tal, pero yo así no lo quiero, yo quiero como vestido de verano, entonces lo voy a cortar así a la sisa. Y me gusta mucho el escote que tiene, la forma, entonces lo voy a arreglar un poquito, que a veces lo hago, ¿eh? Con ropa que me compro y la cambio un poquito, en fin, depende. Y bueno, pues ese vestido sí que es nuevo, aún ni siquiera lo he arreglado ni lo he estrenado. Me costó muy barato, pero muy barato, ¿eh? Ya os diré. Y luego pues otros tres o cuatro vestiditos que igual pues tienen, no sé, el año pasado o hace 2 o 3 años, no sé, que yo me suelo poner bastante. Uno de ellos es este, tampoco, bueno, pues no os lo voy a enseñar mucho, es, bueno, es normal, ¿eh? Es así tiradito, es de Primark, pero bueno,
Ya os los enseñaré bien en el vídeo. Vestidos muy normales, ¿eh? Ya os lo digo, no, no esperéis ahí en plan todo, no, 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 no. Vestiditos muy normales, ¿eh? Y bueno, creo que en verano es que con un vestidito muy normal te pones algo de complementos, unos pendientitos, unas pulseritas monas, una sandalia, bolsito, maquillada y tal. Vamos la mar de bien, ¿eh? Y bueno, pues con ese vídeo pues igual sí que me animo, ¿vale? Y ya está. Este vídeo es un poco más larguito, 20 y pico minutos. Y nada, me voy a despedir ya, espero que haya sido de vuestro agrado. Y bueno, pues nada, que os dejo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, que haya sido pues de un poquito de entretenimiento, ¿vale? Y que nos vemos en el próximo vídeo. Mil besos, como siempre, y nos vemos. Chao.